Buenos días. ¿Oís eso? Está lloviendo. Lleva toda la noche lloviendo. Pero no sé, quizás alguna vez os han dicho que en Australia no llueve nunca. Que sepáis que es mentira. Está mal, ¿no? Así no me tengo que peinar. Muy guapa. Cada día. Marta, ¿pero dónde vas tan guapa? ¿Dónde vas? A buscar a mi maridation. Su maridation es su pareja. Que vaya muy bien. Aeropuerto. Hola. ¿Desde dónde nos llamas? Desde Bogotá. ¿Cuál es? Colombia. En el día, en el pasado estoy yo. Qué es fuerte. Lunes a las 5 de la tarde. En el pasado estoy, dice. Qué bueno. En el pasado. Tenemos que coordinar nuestra reunión con las obras, entonces no sé qué tal les queda a ustedes mañana a esta hora para decirle a Tania también. Que sea pronto, porque creo que iríamos a surfear, es que depende del surf. Bueno, chicos, ya llevo una semana en Byron y mis ahorros están empezando a acabar. Así que necesito poner un poco de money cash en mi vida y voy a hacerme la cuenta del banco. Voy a ir al banco Commonwealth y así poder tener una tarjeta australiana para poder comprar cositas. Como veis, aquí en Byron lleva 2 días que no para de llover. Está lloviendo día y noche sin parar y con la misma intensidad, pero bueno, la verdad es que ya va bastante bien porque hablamos con algunos locales de aquí y nos dijeron que llevaba 3 meses sin llover, así que ya va bien que llueva un poco. Bueno, ya estamos en el banco, voy a abrirme la cuenta bancaria. ¡Qué rapidez! Ya tengo la cuenta abierta. Ha sido muy fácil, la verdad. Solo tenéis que traer el DNI. O sea, a mí me han pedido el DNI y ya está. Traía el pasaporte y nada más verlo me ha dicho, no hace falta que lo saques. Y yo, vale, pues ya está. Importantísimo, el DNI. El visado yo lo traía en el móvil por si acaso, pero tampoco me lo han pedido, así que nada. Lo más me ha flipado de todo, que esto no estaba en España. Muy heavy. Tú con la aplicación del Commonwealth, si algún día te dejas la tarjeta, no hace falta que la lleves encima para sacar dinero. Porque con la aplicación, tú mismo puedes poner el importe que tú quieres gastar obtener contigo, lo pones en la aplicación, te saldrá un código. Con ese código vas al cajero. En el cajero pones el código y te sacan el dinero en metálico. O sea, no hace falta que lleves la tarjeta encima, lo cual está súper bien. ¡Qué peligro! Y ya está, chicos, estoy muy contenta porque la verdad es que ya me habéis visto. Ha sido entrar y salir, ya tenía la cuenta hecha. Y nada, sí, tarda de 4 a 7 días en llegarme la tarjeta a casa. Sobre todo no pongáis mal la dirección de vuestra casa, que os llega la tarjeta a la otra punta de Byron o de donde estéis. Que se ha dejado, está muy imbécil. Un detalle muy importante que Carla se ha dejado es que abrir una cuenta bancaria en Australia para estudiantes es gratis. ¿No, Carla? Uh-huh. Pues nada, solo eso. Nos vamos a comprar, creo que no es aquí. Estos son los nuevos baños públicos de Byron. Dale. Entra. Nos tenemos que cerrar, como dices. Door locked. Your maximum use time is 10 minutes. Press button to unlock door. Tenemos 10 minutos para mear o creo que se va a abrir la puerta. ¡Qué presión! Y tenemos musiquita. Pues, a ver, ya verás. Tira la cadena. Dale aquí. Wow. Y aquí te puedes lavar las manos. Y el chico nos está diciendo que para abrir la puerta tienes que apretar el botón.
No sé qué pensaron cuando pusieron esto en Myron May, pero bueno. Hoy le contaba a las chicas que desde el 1 de octubre tenemos un nuevo bonus en el equipo. El bonus se llama Move Your Ass. Y lo que pretendemos es que las chicas hagan deporte. El problema es que como trabajamos todo el día en el ordenador, estamos todo el día sentados. Tengo un equipo bastante vago. Así como veis, María y yo somos las más potentes en cuanto a deporte, pero las chicas no salen, no hacen deporte. Y siempre he pensado que haciendo deporte optimizas los resultados. La gente es muchísimo más eficiente en su trabajo. Con lo cual, hemos creado este bonus que se llama Move Your Ass. ¿Y cómo pueden? Es un bonus de $100. Es decir, les pago $100 extras si hacen deporte. ¿Cómo pueden conseguir esos $100? Pues únicamente tienen que salir 2 días a la semana, de lunes a viernes, a caminar 60 minutos. Tiene que ser de lunes a viernes, no puede ser sábado y domingo. Y con eso así hacemos que todas las chicas, a ver si pagándoles, consigo que hagan algo de deporte. Os iré contando a ver si las chicas cumplen con la promesa. ¿Qué creéis? ¿Que lo conseguiré? ¿Conseguiré que hagan deporte o no lo conseguiré? Y, por cierto, Carla, como ya sabéis, si nos seguís en las redes y en Instagram, ha dejado de fumar. Así que su reto es 2 días a la semana de deporte, más no volver a fumar. Si vuelve a fumar, se elimina los $100. Si solo lo hace una vez a la semana, no vale, no les pago los $100. Si lo hacen una semana 3 veces y la siguiente una, no vale. Tiene que ser 2 días a la semana, 1 hora cada día, y tiene que ser en la calle. Nada de gimnasios ni nada cerrado. Tiene que ser al aire libre, para que se despejen un poco. Este es un mensaje para las chicas de Osi YouTube y para los chicos, que ya tenemos 2 chicos y siempre digo chicas. Estoy segura de que lo podéis conseguir. 2 días a la semana, 1 hora. Es muy fácil. Y encima os pagamos $100 al mes. Come on. Seguro que lo podéis conseguir. ¡Por favor! Sí, podéis. Lo pondremos aquí para controlar que todas las chicas muevan su culo. Qué mal vives, ¿no? Mira, hoy Carla se ha portado muy bien, por eso le hemos puesto un gumet verde. Bueno, chicos, hoy ha sido un día lluvioso y la verdad es que lo único que apetece es ponerse en el sofá con una mantita. Así que aquí me quedo. Buenas noches, un saludo desde Australia.